apoyo con todo el mundo de ahí. Isaac, si estás cerca del sistema hidropónico, revisa los filtros de tu casco. El aire es irrespirable. Ya, lo he olido. La cubierta está putrefacta. Detecto una masa descomunal en el almacén de alimentos, muy grande como para que la hayan cultivado. Parece el origen del gas envenenado. El paciente de la cubierta médica dijo algo de crear una enzima. Quizá los científicos dejaron un terminal de trabajo abierto. Registro del sistema hidropónico, doctora Elizabeth Pratt. Tenemos los aspersores arreglados y trabajamos casi a plena capacidad. La flora se desarrolla y los campos han dado excedentes de alimentos. Estaban empaquetados para enviarlos a la colonia. Pero el capitán Masayas no hará excepciones en su orden de no volar. Es ridículo. Voy a presentar una queja. Todo el mundo sabe que a él... Pero podría ser un poco de justa presión. Elizabeth Cross, a los supervivientes, media vuelta. No queda nada. Los cultivos, mi equipo, todos muertos. ¡Ese monstruo! Por favor, idos. Buscad un lugar seguro. Si encontrase una forma de matarlo... Jacob, si me escuchas, sabes que tengo que intentarlo.
suministro de nitrógeno líquido agotado. Nitrógeno líquido recargado. Iniciando síntesis de enzima. Síntesis de enzima completada. Precaución. No ingerir. ¿Hay suerte? Sí, he terminado la enzima. Está modificada para digerir algo grande. Parece que estaban intentando matar a lo que haya en el almacén de alimentos. Ojalá funcione. No se puede acceder al almacén de alimentos. Y aunque pudiese, ese Leviatán te devoraría. Eres Elizabeth Cross, ¿verdad? ¿Este Leviatán es lo que envenena el aire? El aire. Mi equipo lo ha destruido todo. He diseñado una enzima especial para matarlo. Solo me faltaba nitrógeno líquido para completar la síntesis. Pero el personal que me llega a la cubierta. No lo sé. Tengo un poco de esa enzima aquí. Dios mío. ¿Cómo...? Escucha, tenemos que inyectársela al Leviatán. No tienes acceso al almacén de alimentos, pero hay otra forma. Es arriesgado. ¿Más arriesgado que quedarnos sin aire? Mi equipo está alterado. Todos están conectados al Leviatán y respiran sus toxinas. Pero la conexión es recíproca. Vale, así que si inyecto a los miembros de tu equipo... La enzima llegará directamente al corazón del Leviatán. Búscalos. Sibilantes. Acaba con su sufrimiento. Y cuando el Leviatán esté débil, lo lanzaremos al espacio.
posición de seguridad recuperada. Hola, seguridad. Soy la doctora Cross desde el sistema hidropónico. Algo ha impactado en el casco cerca del almacén de alimentos, quizá un asteroide. Tengo afectados por la descompresión. Necesitamos médicos y contención de masa. ¡Cielo santo! ¿Qué mierda es eso? ¡Salid todos del almacén de alimentos! ¡Está vivo! ¿Cómo es posible? Tu nombre. Isaac Clark, ingeniero de sistemas. ¿Un ingeniero? ¿Has visto a Jacob Temple? No,
Pero yo también busco a una persona. La doctora Nicole Brennan. ¿La doctora Brennan no ayuda a la gente a abandonar la uniología? Sí, a mi madre, por ejemplo. Así nos conocemos. Espero que esté bien. A los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran. Y desde que murió el capitán está fuera de control. Entrando en gravedad cero. Thank you.
detectado. Isaac, ¿dónde estás? Ayúdame. Isaac, he revisado las anotaciones de Crosset. Dios. Oh, Dios mío. ¿Qué da? Es él. Está a dos puertas detrás de ti. Kieran. Espera, ya no está. Me saludó y... Lo siento, Isaac. Sí que sería un fallo de las cámaras. Parecía mi hermano pequeño. Qué tontería, ¿no? Porque es imposible. Riesgo tóxico detectado.
tóxico dispersado. Soy Liz Cross, del sistema hidropónico. Tengo que registrar tus nombres. Hidaka. Saliendo de gravedad cero. De reparación, decían. Estalo. No dijeron que vería a mi hermano muerto a través de las cámaras. Tanta muerte. Imagínate lo que haría la efigie si cayera en malas manos. ¿Hablas de la CEC otra vez? Estaba pensando. Si algún cabrón intentara hacerse con la efigie, tú y yo podríamos hacer algo al respecto. Eso es mucho suponer. Ah, venga. ¿Dónde está Hammond? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si no me concentro, nos quedaremos sin aire pronto.
0. Alerta. Fallo de purificadores termodinámicos. Aléjese de los conductos de filtración. El Leviatán se ralentiza. Cross, algo va mal. Tiene que funcionar. Le inyectaste encima para disolver un carguero. Bien, abriré el almacén de alimentos. Despido Bulbe y manda ese cabrón al espacio antes de que sea tarde. Alerta. Fallo de purificadores termodinámicos. Aléjese de los conductos de filtración.
termodinámicos. Aléjese de los conductos de filtración. Entrando en gravedad cero. De gravedad cero.